Este fin de semana se disputa la vuelta de las semifinales de playoff de ascenso de la Primera Regional. A las 9 de la noche de este viernes, el Tinajo recibirá al Juventud de Playa Honda en el Municipal de Tinajo. En el encuentro de ida, el Juventud de Playa Honda ganaba por 2-0. El equipo de Fernando Granados tiene la eliminatoria de cara, pero tendrá que administrar bien la ventaja durante los 90 minutos, ante un equipo que jugará con todo y en casa, por lo que se prevé una bonita noche de fútbol en Tinajo. La otra semifinal se jugará a las 6:30 de la tarde de este sábado. El escenario será el Municipal de Puerto del Carmen, donde el equipo local recibirá al Club Deportivo Tahiche. Los chicos de Meterio Hernández fueron los campeones de la competición regular, pero llegan a esta cita después de haber perdido en el encuentro de ida por 1-0. Los de Careca llegan con una mínima ventaja en el marcador, que les puede valer para dar un paso más en el playoff. Partido donde seguro también habrá mucho ambiente, ya que los locales necesitan el apoyo de su afición para meterse en el partido y en la eliminatoria desde el primer minuto.